mis amigas, mis amigos, como siempre es un gusto saludarles. En esta ocasión vamos a platicar sobre las montañas rusas. ¿Saben ustedes por qué se llaman así? Bueno, pues resulta que hace muchos años, pues a un grupo de personas se les ocurrió en San Petersburgo, Rusia, pues formar una especie de trineos que subieran, bajaban, tuvieran curvas. Y bueno, pues resulta que unos franceses vieron esto y se les ocurrió pues ponerle unas rueditas. Posteriormente unos norteamericanos vieron esto y fueron los creadores ya propiamente de esta famosa atracción llamada montaña rusa. Bueno, pues a lo largo de los años, en este caso, si mal no recuerdo, las primeras montañas rusas fueron alrededor de 1800, en el año 1800. 1880 aproximadamente, y bueno, a partir de ahí hasta nuestros días, pues cada vez han creado montañas rusas realmente extraordinarias en todos los aspectos. Antes nada más eran unos carritos que se movían a través de unos rieles, primeramente fueron de madera, después ya de acero, y que subían y bajaban, y eso era todo. En la actualidad hay cosas realmente extremas, ya no nada más se trata de sentarse, hay algunos que van boca abajo, hay otros que es como un tubo y que ya no llevan rieles, sino se deslizan nada más. La más alta del mundo tiene más de 130 metros. ¿Pueden ustedes imaginarse subir hasta 130 metros y luego deslizarse? Algunas de ellas circulan a una velocidad casi a la de los autos Fórmula 1, más de 240 kilómetros por hora. ¿Pueden ustedes imaginarse 130 metros de altura, 240 kilómetros por hora, y la más larga que está en Japón mide más de 2000 metros, o sea, 2 kilómetros? ¡Oh, Dios mío! Es una locura. ¿A usted le gustaría subirse a ella? ¿A ti te gustaría? Bueno, pues vamos a conocer más en este video. Top 6. Las montañas rusas más extremas del mundo. ¿Quién no conoce una montaña rusa? Ya sea que les gusten las emociones fuertes o que las veamos como algo que jamás haremos, son de gran atractivo para chicos y grandes, y de grandes hasta edades muy avanzadas. Su presencia es indispensable en parques temáticos y en lugares de juegos mecánicos. Me comentaron alguna vez que al subirse a una de ellas, los aficionó de tal manera que siempre quieren encontrar una de mayor tamaño. La historia comenzó en la ciudad rusa de San Petersburgo. Un grupo de personas tuvieron la idea de juntar varios trineos para deslizarse sobre una pista de hielo repleto de subidas, bajadas y curvas. Al conocerla, los franceses la llamaron la montaña rusa y tuvieron la idea de introducir ruedas para mejorarla. Esta información llegó a los Estados Unidos y ellos crearon la versión actual de lo que se conoce como montaña rusa. Esto se le atribuye a la Marcus Thompson, quien creó la primera montaña rusa moderna en 1884. Estos aparatos funcionan convirtiendo la energía potencial gravitatoria, que aumenta cuando los cuerpos se alejan de la Tierra y ganan altura, en energía cinética. Eso permitió el desarrollo de una gran variedad de tipos de montañas rusas. Por ejemplo, los asientos pueden ir desde los tradicionales asientos sentados hasta invertidos, de pie giratorios, de cara al suelo o suspendidos. También varían según su altura. En el origen solo se alcanzaban unos 30 metros. En la actualidad nos encontramos con las mega coaster de más de 46 metros, las hiper coaster de más de 61 metros, las giga coaster de más de 91 metros y las alucinantes strata coaster de más de 122 metros. Otro detalle que las caracteriza es según el tipo de vía. Se iniciaron con rieles de madera, luego llegaron las más comunes de acero. Por último, también existen las bobsled inspiradas en el deporte. Estas funcionan como un tobogán en el que el vagón va libre. Para mí hay algunas que realmente dan miedo. La más rápida del mundo se encuentra en el parque Ferrari World en Abu Dhabi, con velocidades de hasta 240 km por hora, casi lo mismo que un coche
coche de Fórmula 1. La más alta del mundo es la Kinda K de Six Flags en Estados Unidos. Tiene 139 metros de altura. También ocupa el segundo puesto de velocidad con 206 kilómetros por hora. En el parque Nagashima Spaland en Japón está la montaña rusa más larga, la Steel Dragon 2000 con 2479 metros. Un dato curioso, el ingeniero Ron Toomer diseñó más de 90 de estas atracciones, pero jamás probó ninguna. Al parecer sufría de fuertes mareos con el movimiento, solo se dedicaba a diseñarlas y verlas desde la seguridad del piso. Y bien, ¿te gustaría subirte a la montaña rusa más alta y veloz del mundo? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.